Con el estreno de ViX Plus vino el estreno de María Félix, la Doña, esta serie biográfica sobre María Félix, la gran diva del cine mexicano, y ya pudimos ver los dos primeros capítulos de esta historia y por eso hoy yo les quiero hablar de qué tal me pareció esta historia, si fue buena, si fue mala, si las actrices lo hacen bien o no. Pero antes de empezar a hablarles de esto, les recuerdo que vayan y me sigan a Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les deje el link junto con el de TikTok y Spotify para que vayan rápidamente a seguirme, verme y escucharme por allá. Además, tienen que suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita para que se enteren cuando suba un video nuevo. La serie de María Félix se basa en la vida de María Félix, inspirada en entrevistas y opiniones de gente que estuvo muy cercana a ella, y hay tres actrices que la interpretan en distintas etapas de su vida. Empezando por Abril Vergara, quien la interpreta cuando es una niña, Jimena Romo, que la interpreta en la época de los 20, y después Sandra Echeverría, que la interpreta en la época de los 40 en adelante. Por ahora solo hemos visto dos capítulos, va a tener 8, pero hasta el momento solo hay dos disponibles en ViX Plus, ya que se va a estrenar uno por semana todos los jueves. En estos dos capítulos vimos en el primero a Abril Vergara interpretando la etapa de la niñez de María Félix, donde hay un romance con su hermano, donde nos muestran que ambos sentían mucha atracción, ambos se querían mucho, y ya el padre ve allí como que puede ocurrir un incesto y entonces lo separa, mandando al hermano a la milicia, mandándolo al ejército, y a ella la cachetea y la obliga a que se comporte. Luego, cuando María hace la confirmación, este hermano vuelve a visitarla, le da un beso muy cerca de los labios, el padre los vuelve a ver y allí lo echa de su casa y le dice que más nunca vuelva. Luego nos enteramos de que este chico murió porque llega una carta, y allí empieza un drama porque se sienten todos culpables de lo que pasó. Y un punto también muy interesante que nos mostraron es que un sacerdote intenta abusar de María cuando es una niña, intenta abusar de ella en varias ocasiones, tres ocasiones, y en la tercera María llega con un arma, y cuando este hombre se propone tocarla, acercársele, ella saca un arma siendo una niña y le dice que más nunca se le vuelva a acercar. Así que desde niña esta mujer fue bastante aguerrida y le dejó claro a este sacerdote que con ella no se iba a propasar. En el segundo capítulo ya es una mujer de los 20 años y está interpretada por Jimena Romo, que yo no sabía esto de María Félix, de que tartamudeaba cuando se ponía nerviosa, porque la María Félix que conocí, que vi en entrevistas y películas, no pensaría que se intimidaría ante nadie o que se pondría nerviosa ante nadie. Pero bueno, antes de llegar a ser esa María Félix, fue una María Félix más inocente, una chica joven que sí se incomodaba y se intimidaba con ciertas personas, y allí comenzaba a tartamudear. Principalmente esto le pasaba con su padre, quien era un hombre con demasiada autoridad, y a ella le causaba esta tartamudez que no podía expresarse ante él. Ella se casa, pero por lo que vemos se casa con el padre de su hijo, de Enrique Álvarez Félix. Es más para irse de la casa del padre, salir del yugo de la casa del padre, que por amor. Porque sí le gusta, sí le atrae, pero lo que nos muestran acá es que quiere escapar de la familia por el yugo que tiene ese padre contra ella. Cuando se casa con este hombre, nada es color de rosa. Este hombre es infiel con otras mujeres, contrae una enfermedad de transmisión sexual, y allí ella decide abandonarlo y huir con su hijo en brazos. En este segundo capítulo aún no se convierte en estrella de cine, pero ya le han puesto el ojo a un cazatalentos y la va a buscar para que sea actriz. Yo no sabía, no conocía la vida de niña de María Félix, pero habría pensado que siempre le había gustado la actuación desde niña, como suele pasar con muchas actrices, pero en este caso no fue, o lo que nos han mostrado hasta ahora, no fue un talento que tuvo desde niña o que lo quiso hacer desde niña, sino que fue una oportunidad que le apareció y en su situación la tomó, la supo aprovechar muy bien y se convirtió en la gran estrella que es hoy día. Jimena Romo lo hace espectacular, además de que sí tiene parecido con María en esa época, lo hace muy muy bien. Recuerdo que muchos la queríamos para la versión que se hizo de Ruby, porque tiene mucho parecido con Bárbara Mori, entonces muchos asociábamos de que, bueno, si se parece a Bárbara Mori puede también hacer a la nueva Ruby. No se hizo, pero ahora interpreta a la Doña y lo hace muy muy bien.
Abril Vergara, no sé si habrá hecho otras cosas audiovisualmente, pero lo hace de lujo. Es una niña muy talentosa, espectacular en esta historia. Lástima que haya salido en un solo capítulo porque es muy, muy buena. Ojalá que si esta historia tiene otras temporadas, seguramente van a ir al pasado para mostrarnos otras cosas de María. Y ojalá sea Abril Vergara porque es muy, muy buena. A Sandra Echeverría, que es quien supongo va a interpretar la mayor parte de la serie a María Félix, solo la vimos en un principio que, si les soy sincero, ese principio no me gustó. Vi muy engolada la interpretación. Cuando veo escenas en el tráiler, me encanta Sandra, pero en este pedacito donde ella presenta la serie, a mí no me gustó. No sé ustedes, díganme si les gustó esta introducción donde Sandra está sentada en un sofá fumando y presentando la historia como si fuera María Félix. Díganme si les gustó. A mí, sinceramente, no me gustó esa parte, pero Sandra Echeverría es espectacular. Como actriz es muy, muy buena y los pedacitos que hemos visto en el tráiler lo hacen muy bien. Vamos a esperar el capítulo 3, que supongo va a salir en el capítulo 3, porque si en el 1 salió Abril Vergara, en el 2 Jimena Romo, supongo que en el tercero ya va a salir Sandra. Es una serie que tiene una calidad excelente. De todas las bioseries que ha hecho Televisa, esta tiene otro nivel, porque supongo que tendría el triple del presupuesto que tuvieron las demás, porque se nota que hubo plata, se nota que hubo un presupuesto bastante bueno, y Carmen Armendáriz logró hacer una historia espectacular. Tiene una factura técnica de lujo, unas actuaciones muy bien logradas, una muy buena dirección de escena, una muy buena dirección de cámaras, una ambientación perfecta. El equipo de arte supongo que se dio el lujo de hacer lo que quería porque había presupuesto y lograron darnos unos decorados muy, muy buenos. Acá Vix demuestra que va con todo, que quiere hacer producciones de calidad a la altura de grandes plataformas como Netflix o Amazon. Sin duda, si siguen haciendo este tipo de contenido como María y como La Mujer del Diablo, en un par de años van a estar al mismo nivel de Netflix, porque hay con qué. En Latinoamérica hay talento de sobra, hay grandes escritores, hay grandes actores, hay de todo para estar a la par de Netflix o de Amazon Prime. Pero vamos a esperar cómo se desarrolla esta plataforma, cómo nos van a ir mostrando los demás capítulos y cómo va a ir posicionándose poco a poco en el mercado del streaming. Ustedes ahora en los comentarios díganme qué tal les pareció María Félix, díganme qué tal les pareció Abril Vergara y Jimena Romo en esta primera etapa. Yo les doy un 10 a cada una porque lo hicieron muy, muy bien. Pero bueno, vamos a escuchar sus opiniones. No olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejo un link junto con el de TikTok y el de Spotify. Y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita para que se enteren cuando suba un video nuevo. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.